Luego de 3 horas de vuelo desde la ciudad de Miami, logramos aterrizar en el aeropuerto B.C. Beers, el aeropuerto internacional de St. John's en Antigua y Barbuda, en donde luego de los trámites respectivos en migración, logramos accesar hasta el centro de la capital de Antigua y Barbuda, St. John, en taxi, en donde pudimos observar cómo se vive acá en la isla netamente inglesa. Los carros tienen su volante por el sector derecho y también el tránsito es lo contrario a lo que conocemos en Latinoamérica. La zona del Harris Quake, el puerto de embarque que tendrá la selección mañana rumbo a Isla de Montserrat, cuenta con su centro comercial, un shopping center de aproximadamente 12 establecimientos que ofrecen cualquier variedad de artículos a los casi 300 turistas que se mueven diariamente en este punto de salida de la isla de Antigua Barbuda, ya sea para Montserrat o las siguientes islas que están alrededor de esta zona del Caribe. Cuenta también con su casino, aparte de una zona libre donde también los turistas pueden adquirir cualquier artículo de necesidad sin estar pagando el respectivo impuesto. Amigos de Gráfico TV, estamos desde Harris Quake, el puerto acá en St. John's, la capital de Antigua y Barbuda, en donde mañana a partir de las 5 de la tarde, hora salvadoreña, la Selección Nacional de Fútbol de nuestro país estará tomando el ferry de la empresa Genis Tour rumbo a la isla de Montserrat para poder realizar el partido del próximo sábado a partir de las 5 de la tarde en Playmont, la capital de Montserrat. Desde este lugar partirán para llegar aproximadamente hora y media después, mañana, a Lirit Bay, que será el puerto de llegada en Montserrat, pero hay que guardar también el hecho, aquí están las reglas para todo inmigrante, todo turista que llega acá a Antigua y Barbuda, para poder ingresar al ferry no hay que ocupar lentes, los celulares están prohibidos, no se debe de fumar, nada de sombreros ni nada de capuchas para el visitante. Aquí es la parte de migración. Hemos platicado con el administrador y efectivamente el ferry se estará ubicando en este mismo sector de este puerto para poder embarcarse y salir mañana, reitero, a las 5 de la tarde, hora salvadoreña, rumbo a la isla de Montserrat, en donde el grupo LPG estará dando la cobertura. Somos los únicos medios salvadoreños presentes acá en la isla de Antigua y Barbuda. Gracias, seguimos en contacto.